Yo sé que es mi forma de trabajar, soy muy seria. Son bandidos, ladrones de gallinas. Los astrólogos somos gente muy seria. La astrología es un disparate. En la astrología no pronosticamos. Con el factor humano me equivoqué, con el señor Galtieri me equivoqué. Son embaucadores y charlatanes. Yo le doy soluciones a la gente. Ya no me importaba la gente, me importaba la caja. Es que Ariti es un abusador. Es clarividencia. O sea, es una lectura de mente. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sodo. ¿Cómo estás, Dolores? Muy bien, Juan, bienvenidos a todos. Les cuento que nuestros teléfonos son el 535-2020, 535-2222, sodigital.com, si se quieren comunicar con nosotros a través de la internet. Vamos a comenzar a hablar del informe de la semana de este domingo. Tiene que ver con gente que se aprovecha de la desesperación de las personas. Ladrones en tiempos de terremoto, por decirlo de alguna manera. Personas que, de un día para el otro, dicen tener poderes sobrenaturales. Y dicen y apuestan a que pueden solucionar nuestros problemas. Estas personas muchas veces aprovechan la pantalla del televisor. ¿Para qué? Para en programas que triplican el rating de Zoo mostrar cómo pueden ayudar a la gente. Esta no va a ser la primera vez, a partir de esta nota, que se hable de lo poco probable de los poderes de Blanca Curi, de Ru Aragón o de Ricardo Schiariti. Cuando pasa esto, se toman una temporada de vacaciones y luego vuelven a atacar a los medios. Nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de creer, el miedo al más allá, hace que existan estas personas. No sé cómo llamarlas. La mente es una computadora. Y la computadora emite o transmite una orden a la energía. Llamada aura, espiritual. Esta mente manda y la energía obedece. La mente ordena, la energía ejecuta. Yo puedo estar hablando con vos cuando esto y a la vez escribiendo. La gente busca la magia. Si voy a un lugar y me encuentro que no hay nada y hay un tipo que se está sentado y te viene y te habla, falta la magia, falta el sahumerio, falta la bola de cristal, falta el esoterismo que la gente necesita comprar. Para impresionar a sus clientes, Schiariti recurre a simples trucos de magia. El más conocido es el del papel que lee con la mente. No es un truco. Es clarividencia. O sea, es una lectura de mente. No te enojes. No. Hay una cobardía psicológica en vos. Miedo al rechazo. Está que me voy, ¿eh? Bueno. No puedo. Firma el papel. Este es el papel que escribiste. Toma el papel. No hay una distracción que vos cortás el papel, lo pones a un lado, lo lees y al mismo tiempo la persona quema el papel. Hay miles de formas de mostrar. Te dije poneme nombre. Para que a veces se va a partir de la cabeza, ¿no? No, pero. Porque te puso un apodo, ¿no, señor? Sí. Con más cariño, pues. Sí. Pero tu cariño, el mío no es. ¿Sí? Yo te enojo, te estoy haciendo. No. Después me cuesta más sacar el nombre. Porque. Patito, petete. Schiariti retiene en su mano izquierda el fragmento del papel que contiene la información. Mientras distrae con el fuego, el papel cae al piso y Schiariti ya tiene la información que necesita. A través de un shock psicológico, una alteración del subconsciente, la persona logra desestructurarse mentalmente y permitirme a mí entrar a su cabeza. Y vos sos de Tauro, ¿cierto? Cada vez que Schiariti quiere confirmar un dato, tose y lee el papel. Yo te ayudo a que te ayudes. Yo soy un instrumento de curación y ayuda para mis semejantes. Lo que yo hago es que te sentís bien, sí, el dolor que tenías antes, no lo siento más. Soy el profesor Erru Aragón y puedo solucionar todos sus problemas con los trabajos que realizo desde Egipto. Erru Aragón dice que él le mandan dinero. Y ese dinero y esa carta, él la energiza en las pirámides de Egipto con los poderes del faraón. A veces me vienen a decir, hay muchos casos, quiero que mi marido deje a la otra, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y la deja? Señor, sí, la deja. Ahí hay que insistir un poco a veces. Para eso estoy yo. Eso ya no lo puede hacer cualquier persona. Yo tengo dificultades sexuales. No. Daño, podría haber hecho. Tengo dificultades de erección. Sí, ya, estoy atada a la persona. A cualquier edad. A cualquier edad te puede pasar. ¿Cómo se puede curar eso? Con esta estimulación que hago yo. Modificación de conducta. En este caso, conducta sexual. Conducta del pene, digamos. Conducta del órgano. ¿Y usted cómo lo podría remediar? Con nombre y apellido suyo, influyendo desde mi casa en la noche. Son embaucadores y charlatanes. Blanca Curi dice que es la mejor de todas. Dice que tiene experiencia, honestidad, transparencia. Sí, experiencia en robar. Yo tengo 7 años de libro, 7 años de percepción, de dar predicciones, las cuales han salido todas. Caballo no va a renunciar. Te digo algo de Marik Zambondino y Mauricio Macri, que van a tener una relación bastante estable, se van a legalizar, a normalizar. ¿Y de María Carámbula y Guillermo Andino? Bueno, eso promete otra vez. Tiene vista de casamiento. Entre los grandes culpables, que te los enumero, mucho más que ellos, que son el chancho, están los que les damos de comer. En primer término, los medios de comunicación, que deberían no presentarlos porque los avalan. El que estuvo con fulano, yo sé por qué están en los medios de comunicación. No mucha plata. En todos los casos, pero son un formidable sponsor. Me siento incómodo que en mi país, se me trate de desafiar cuando ya estuve con Mirta Legrand muchas veces, estuve con todos los programas. He tenido mi propio programa. Tuvimos al señor. Seguimos volando rumbo al interior de uno mismo. Jamás cobré una moneda por ese programa. Esto lo hacía por amor, por gusto y por ego, porque me gustaba estar así en la pantalla, ¿no? Y todavía me sigue gustando. Schiaritti es un abusador que yo creo que va a terminar en un manicomio. Para mayo de 1995, a todos aquellos que son portadores, fuerza, a lo mejor tirá para adelante, porque para mayo va a estar todas las vacunas como una vacuna cualquiera en cualquier lugar. Con esto despertás mucha expectativa en la gente. Y a raíz de eso, la gente de Fundai, que es una organización seria, me llamó para decirme que hay chicos que estaban largando el acetate, estaban largando el tratamiento y murieron. Jamás tienen que dejar el tratamiento. En este caso, lo que les estoy dando es una esperanza que sigan luchando porque la vacuna está. Yo lo veo como un pobre muchacho, ya a esta altura, porque ha hecho el ridículo en cualquier lugar en que apareció. ¿Pero es brujo, es mago, quiere ser actor, cantante, qué es? No, es actor. La vacuna existe y está. Hoy se muere de sida el que no tiene dinero para pagarla. No tengan fe en mí. Tengan fe en ustedes, porque si tienen fe en mí es porque han perdido su propia fe. A ustedes, como de costumbre, les digo, muy buenas noches, feliz cumpleaños, hasta el jueves, y los vamos a extrañar. Ricardo, gracias por ayudarme a ayudarlos. A ver, vamos por partes. Blanca Curi, cuando le propusimos hacer una nota con las cámaras de Zoo para que nos explicara sus poderes y cómo ayuda a la gente, estaba enferma. No estaba enferma para atender en su consultorio cuando se graba la cámara oculta que acaban de ver. Erru Aragón estaba de viaje por Egipto energizando gente, penes, cosas que realmente no entendemos porque aparte está saliendo el Viagra. ¿Para qué lo necesitamos a Erru Aragón? Schiaritti fue el único de los tres que nos dijo sí a una nota delante de las cámaras de Zoo. Luego después, con el material que nos llega de la cámara oculta, la causa Schiaritti se nos hace indefendible. Yo termino la nota y Schiaritti me dice: Juan, no me vayas a cagar, porque esto después vuelve. Cuando estamos editando frente a esa cámara oculta, frente a que no alce el truco del papelito y mostramos cómo termina siendo el truco del papelito, es indefendible cualquiera de estas causas. ¿Qué nos pasa con el tema de la desesperación y la necesidad? Hay ciertos momentos en la vida cuando se habla de salud, de amor o de trabajo y dinero, que en algún momento, por desesperación, ingresa el pensamiento mágico en nuestra cabeza. Hay una posibilidad, una salida. Hay gente que se aprovecha de esta desesperación que todos sentimos en algún momento de la vida, sea por nosotros o por un ser querido. Y es cuando aprovechan la oportunidad para sacarle plata a la gente. En la mayoría de los casos se aprovechan de gente pobre, gente que no tiene recursos, gente que no tiene educación, gente que por ignorancia necesita creer en este tipo de fantochada. La idea de este zoo es mostrarles cómo trabajan este tipo de personas para que no caigan más, para que estas fieras no estén más sueltas haciendo trucos que son casi de magos. Bienvenidos al zoológico. Si quieren comunicarse con nosotros, estamos hasta la medianoche en América. Hoy estamos
desenmascarando a chantas a gente que dice que tiene poderes o que puede ayudarte con su poder. Si sos un damnificado, por favor, comunícate con nosotros.